Sí, mira, el plan de situación de los empleados están cansados, están agotados por el tema que no se alcanzan a llevar el dinero, ven que no cumplen con paritaria, se les descuentan los créditos, se descuentan tarjeta y como ellos van pagando de a pucho, no se llevan dinero a la casa, no le alcanzan para comer, no tienen para comprar leche para los chicos porque no le alcanzan. Después tenemos la municipalidad que hace todos los descuentos al personal de los créditos, todo. Como vos tenés en un caso de malversación de fondos que está haciendo la municipalidad con la cuota sindical, porque nos están debiendo desde junio hasta el día de la fecha. Y eso fue descontado, así fue descontado a los bancos, a las mutuales que también sacan crédito y no pagan y la gente no puede sacar un crédito para seguir subsistiendo ya que no pagan. Puntualmente el mes que se debe es el mes de agosto y se reclama también el 1% de antigüedad, ¿no? Sí, se reclama el 1% de antigüedad, a ellos se le había dado una fecha en marzo cuando salió en paritaria, esto viene de abril del 2008, que sale del 1% que lo fueron pagando y ahora en marzo en paritaria salió. Nosotros hicimos negociaciones firmando a que se le daba 10 cuotas, todo, y dijeron que sí, que no había problema, que lo iban a pagar, lo fueron mintiendo, mintiendo, y llegamos hasta ahora que bueno, de ahora sí para adelante, bueno, se van a endurecer las medidas porque queremos cobrar el 1% y en tiempo y forma. Ellos no hacen las gestiones que tienen que hacer porque nosotros ya cuántas veces dijimos que hay ordenanza que están para recaudar y dejaron de cobrar esa ordenanza que cayó la coparticipación porque no tienen una gestión dura de cobrar los ingresos a la gente de afuera que trae mercadería acá. Claro. A la gente de acá de Carcarañá sí le cobramos y a la gente de afuera que hace introducción de mercadería no le cobramos. Entonces eso perjudica a Carcarañá, perjudica la pobreza y perjudica la recaudación de la municipalidad. Y en eso es que no cobramos. Hoy miércoles a la mañana van a cerrar la municipalidad, no van a trabajar. ¿Y cómo sigue esto? No, hoy miércoles fue que lo reunimos acá porque hay una reunión en Santa Fe con el secretario general Claudio Leoni, con Gerardi y Cingolani, por el tema que ellos firmaron de pagar el 1% y ahora se sentaron en una mesa de radicales de no pagarlo. Después hay reunión en el Ministerio de Trabajo con Jesús Monzón, que es el secretario gremial de la Federación, para tocar el tema de firma y Carcarañá, porque ellos son los únicas dos municipalidades que no pagaron. La otra comuna ya han firmado acuerdo y lo están pagando. ¿Tuviste charla con el Ejecutivo? ¿Cuál fue la última charla? La última charla fue ayer, un ofrecimiento de pagar, sacar un crédito de 600 mil pesos para llegar a pagar el 80%. Y después teníamos que esperar 15 días para terminar de cobrar el sueldo. La hora extra que hicieron hacer, que es una vergüenza, si no tienen plata, ¿para qué hacen hacer hora extra? Que no la pagaron, esa no tienen tiempo de pagar y el 1% él dijo que no lo va a pagar, que lo va a tirar para el próximo gobierno. Posiblemente vuelvan a trabajar el viernes, directamente van a abrir la puerta a la municipalidad o pasa para la semana que viene. No, el viernes pensamos hacer movilización acá a Carcarañá. No, la puerta de la municipalidad no se van a abrir hasta que no se haga efectivo todo el sueldo y se firme un convenio del 1%. O con el intendente nuevo, faltan 3 meses para este gobierno, bueno, llevar a un arreglo de 10 cuotas o 6 cuotas que pague 3 cuotas de gobierno y 3 cuotas al otro gobierno, sea accesible. Y si no, ahora la gente que estamos en reuniones ahora, ellos querían cobrar todo junto porque se les dio oportunidad desde marzo hasta el 10 de diciembre para que pagara el 1%, no quiso, bueno, ahora la gente quiere cobrar. En estos 3 meses quiere cobrar el 1%. La intendenta electa, ¿tuviste algún contacto con ella? No, con ella tuvimos contacto, sí, pero en reunión de trabajo. Nueva, ella tiene otras intenciones de trabajo, que quería ver el tema de nosotros si estamos de acuerdo. Dijimos que sí, porque era una mejora para Carcarañá, la nueva forma de trabajo que ella tiene. Bueno, eso dijimos que sí, tuvimos reunido por el tema de sueldo, que ella hiciera gestiones de ver, de cobrar. En tiempo y forma lo dijo que sí, que no tenía ningún problema y del 1% ella dice que le toca a este gobierno, tiene toda razón del mundo, porque hace de marzo hasta ahora que tenía que pagarlo y por qué se va a hacer cargo ella cuando entra el 10 de diciembre.
Bueno, Ángel, muchísimas gracias y bueno, esperemos que se solucione pronto. No, gracias a vos y esperemos que esto se termine una vez, porque para diciembre faltan 3 meses y 3 meses no podemos estar perjudicando a la población. Muchas gracias. No, gracias.